Gracias a las acciones de la provincia y el municipio, tanto en Balneario como en Marul, está la situación totalmente controlada. Interactuamos provincia-municipio, hicimos los bloqueos como corresponden, eso se refiere a la fumigación intradomiciliaria, peridomiciliaria, la fumigación espacial, lo cual hoy nos garantiza de que tenemos un descenso abrupto de lo que son los casos nuevos. Para que tengan una idea, en la semana 8 tuvimos 36 casos nuevos en Balnearia y en la semana 9, que cerró el día sábado, el último minuto del día sábado, tuvimos 3 casos. ¿Eso qué quiere decir? Que la circulación del mosquito infectado se terminó. Marzo va a ser un mes difícil, ¿conforme a qué? A que todas las condiciones climáticas y ambientales hacen que sean favorables que el mosquito siga circulando. Va a ser mucho calor, va a haber lluvias y va a haber humedad. Acuérdense que el mosquito es domiciliario, la hembra vive dentro del domicilio, la hembra se alimenta de la sangre humana, ¿sí? Entonces, los tres ejes principales son disminuir los elementos que puedan generar el crecimiento y la reproducción del mosquito, como los descacharreos, cambiar las aguas de los floreros, de los bebederos de nuestros animales. El otro eje principal es evitar que nos pique el mosquito, razón por la cual tenemos que usar los repelentes como corresponde en los intervalos que indica el producto. Y tercero es la detección precoz de los febriles. Lo que le queremos pedir a nuestra comunidad, sobre todo en el mes de marzo, a toda la comunidad cordobesa, es que nos ayuden a que sigamos adelante con estas medidas de prevención y promoción y que no subestimemos los cuadros febriles. El dengue se diagnostica en primera instancia con el cuadro clínico, la sospecha clínica. Normalmente cursa con fiebre, con cefalea, dolor detrás de los ojos, es un síntoma muy particular del dengue, con dolores musculares, con dolores en las articulaciones, puede o no haber rash cutáneo y puede o no haber cólicos y dolor abdominal. Para que se quede tranquila nuestra comunidad, contamos con todos los elementos adecuados, ¿sí?, para actuar en el lugar del territorio provincial donde se pueda generar algún inconveniente. Como comunidad, concientizarnos que el mosquito vive con nosotros. Entonces, si el ciudadano no se compromete, es muy difícil que den resultados todas las acciones que puedan llevar a cabo los gobiernos municipales y provinciales.